Cúcuta, Colombia, frontera con Venezuela. Soy maestro en artes plásticas y licenciado en artes. Mi nombre es Jairo Alonso Contreras, Montenegro. Sí, es la primera vez que estoy en Rosarito y México. Bueno, me parece una ciudad muy bonita, muy turística. Estoy contento de participar en el evento. Me parece maravilloso que se lleven a cabo estos eventos, que se dé la oportunidad para traer el arte, acercar el arte a la gente, al turismo. Y pues es una maravillosa oportunidad, ¿no? Bueno, con esta llevo dos y voy a hacer una tercera. Y vamos a participar en una que vamos a hacer entre todos los escultores, que ya como la magistral, ¿no? Bueno, los temas casi siempre van ligados a lo que uno trabajando en su obra artística, ¿no? Yo casi siempre manejo mucho lo de la parte existencial, la parte espiritual, ¿no? Que son como los temas que yo vengo trabajando en la escultura y en la pintura también, ¿no? Bueno, pues en este momento el arte en el mundo lo lleva al artista que sea uno muy integral, ¿no? Yo por mi parte me exploro todas las técnicas, ¿no? Yo hago pintura, hago escultura, hago tatuaje, hago escenografía, hago maquillaje, un mundo de cosas. Entonces yo me estoy moviendo en todas las ramas del arte, ¿no? En efímero, a veces entre comillas, ¿no? Porque pues una escultura de estas a veces se puede mantener hasta 3 años, 2 años bajo techo, ¿no? Bien cuidada y con una arcilla que tenga bastante niveles de arcillosidad, ¿no? Entonces se puede mantener. Entonces el tema de lo efímero es a veces sí, a veces no, entonces sí es algo ahí complejo. Bueno, la arena de mar casi siempre es complicada, ¿no? Por la salinidad que tiene, es muy suelta. Sí, yo he trabajado con arenas de río. Las arenas de río tienen más arcilla, se compacta mejor y dura más, ¿no? Esta ya es un reto, ¿no? La arena de mar. Bueno, invito a toda la gente de Rosarito, de México, que están acá en la frontera también con Estados Unidos. Los invito a que se acerquen a ver este tipo de arte. Es algo muy bonito. Los va a llevar a otro mundo, van a ver unas buenas obras. Habemos artistas de distintas partes de Latinoamérica, de Perú, de Colombia, de acá mismo, de México. Entonces les hago la invitación para que vengan, se acerquen y participen del evento.